Esta semana estamos dentro do marco do Foro da Coruña pola Paz e a Non Violencia que comenzamos o sábado con un documental do principio do fin das armas nucleares e hoxe continuamos con migración e refugio. Entonces, dentro do cuadre de, bueno, pues a violencia a que se está sometida, neste caso, as persoas migrantes e refugiadas. Todo este foro se desarrolla dentro do marco da segunda marcha mundial por a paz e a non violencia que está recorrendo o planeta, que comenzou o 2 de outubro e a que remata ahora o 8 de marzo, o Día Internacional da Mulher. Hoxe vamos a falar un tema importante, para iso temos a dúas persoas comprometidas e que están loitando unha parte da súa vida, a dedican a loita polo refugiadas emigrantes. E está con nós Rubén Sánchez, do Foro de Migración, a Xosé Abad. Vai empezar, Rubén, co tema de o aparato represivo sobre as persoas migrantes, ¿sí? E a continuación, Xosé, falaranos do momento de que estamos e a donde vamos, ¿no? A ver si le sacamos como a luz a toda esta situación. Mais ou menos, como van a expoñer durante 15 minutos cada unha, que estamos, bueno, de tempo, estamos tranquilos, non temos que echar unha hora así, o sea que, adiante. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de aparato represivo. La política migratoria del Estado español está inscrita en la política migratoria europea. Y básicamente en España está regulada por la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta ley regula que las personas extranjeras que quieran entrar en territorio español deberán ir acreditadas con pasaporte y visado. Ese visado es expedido en las oficinas consulares españolas en los países de origen. Y ahí comienza el gran lío. En términos generales, podemos decir que si vienes de un país pobre, tienes muy difícil conseguir ese visado. Si a un turista español le pidieran lo mismo que a un turista peruano o a un turista senegalés para viajar, descendería dramáticamente el número de turistas españoles. Ese pequeño documento, el visado, es el mayor atentado contra el derecho a la libre circulación de las personas que hacen los Estados europeos, y en concreto el español. Es lo que explica que tantos miles de personas traten de entrar a Europa saltándose los puestos fronterizos. Así queda establecida la figura del inmigrante ilegal. Por supuesto, no existe un registro de cuántas personas residen ilegalmente en territorio español. En todo caso, existen estimaciones. Calculamos que algo más de 500.000 de personas. Esas personas, que no tienen permiso de residencia, carecen, por tanto, de diversos derechos. El más llamativo, el derecho al trabajo, y se ven obligados al trabajo sumergido. El cliché más conocido es el de los guanteros, pero en realidad hay mucho más trabajo sumergido de empleadas domésticas. También son famosos los trabajos en la agricultura, ¿no? Los invernaderos de Almería famosos, etc. Sobre esas personas se cierne un aparato represivo que vamos a caracterizar muy a grandes rasgos. El primer mecanismo del aparato represivo serían las detenciones. Según el informe del Mecanismo Nacional de Prevención, antes se llamaba Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ahora que le han cambiado el nombre, porque así suena mejor, que es una de las funciones que tienen los defensores del pueblo en Europa. Cada año emiten un informe sobre las actuaciones de los distintos cuerpos policiales, ¿no? Según ese informe, en 2018, que es el único informe que tenemos, el de 2019 todavía no se ha publicado, se suele publicar entre mayo y junio cada año, en 2018 fueron detenidas 74.244 personas extranjeras, que son un tercio del total de detenciones que se realizaron en territorio español. No es que haya mucha delincuencia de personas extranjeras,
esas 74.244, el 99,99% fueron detenidos por residir ilegalmente en territorio español, es decir, por haber cometido una falta administrativa. Es como si por retrasarnos en actualizar la ITV o por habernos saltado un semáforo en rojo nos detuvieran. Es un dato muy llamativo porque dices, o sea, un tercio de las detenciones son por no cometer ningún delito. Un tercio del trabajo policial de detenciones está destinado a no perseguir delincuentes. Es un primer dato, ¿no? Dentro de eso están lo que llamamos redadas racistas. Redadas racistas es, lo podemos encontrar cualquier día en la estación de Renfe o en la estación de autobuses, es identificaciones a personas por su raza. Esto suele suceder sobre todo cuando quieren fletar un vuelo de deportación, pues por ejemplo, a Nigeria. Entonces, bueno, ya tienen más o menos completo el aforo, pero les faltan pues siete asientos libres, ¿no? Bueno, pues hay que buscar como sea, dan la orden y empiezan a buscar a 7 nigerianos para meter en el avión. ¿Cómo encuentran a 7 nigerianos? Pues en los lugares de paso, a todas las personas de raza negra, las paran. Si una de esas personas tiene ya, ellos comprueban que tiene una orden de expulsión, va para el avión inmediatamente. Aquí yo recuerdo un caso que nos encontramos, que nos vino una mujer muy alterada, porque se presentó con su novio para casarse en extranjería. Su novio era senegalés y tenían que hacer un permiso en extranjería, ¿no? Entonces, en extranjería, en cuanto le dieron los datos del muchacho, saltó que tenía una orden de expulsión de hacía 3 años por vender CDs en la calle. Entonces le dijeron, tú coincidía que había vuelo de deportación, pues, pero de aquí no sales. La mujer dijo, dame 15 minutos que vengo con el abogado, así tiene derecho a la entrada. Y cuando ella llegó, ya no estaba. Entonces se puso en contacto con nosotros, con el Foro de Inmigración, empezamos a llamar a los compañeros en Madrid para ver si estaba en el CIE de Aluche. A las 48 horas llamó él desde Dakar, desde la capital de Senegal, ya había sido él. Solicitamos una entrevista con el subdelegado del gobierno, la que comentó con el Real PP, y le planteamos, oiga, nos costaba, nos lo había comentado el abogado, que no era un matrimonio de conveniencia, era un matrimonio de la gente que llevaba saliendo tiempo y que estaban enamorados, se querían y se querían casar. Y, a ver, le han destrozado la vida a dos personas y nadie gana nada en esto, y lo han hecho para amortizar el vuelo. Y el subdelegado de gobierno respondió, ¿y les parece mal? Esa fue la contestación del entonces subdelegado de gobierno. Bueno, burradas de este estilo están pasando pues mes y mes. Bien, este es el caso de las detenciones. Imaginaos el número de personas que son identificadas. Si hay 74.000 detenciones, es fácil multiplicar por 10 o por 20 para saberlo. Y el efecto que eso tiene en las personas que están en situación de sí, cuidado que no me pillen. Es decir, ya es un primer susto que se lleva, ¿no? Otro mecanismo son los centros de internamiento de extranjeros. Los centros de internamiento de extranjeros, todos los juristas que les hemos preguntado nos han dicho que es una aberración jurídica. Básicamente consiste en privar de libertad de movimientos a personas que no han cometido ningún delito. Si hubieran cometido un delito, irían a la cárcel. No, el centro de internamiento de extranjeros va precisamente por no haber cometido ningún delito, ¿no? Y puedes estar allí detenido hasta 60 días, no más. Lo trajo con esta paradoja. En el anexo 2 del informe del Mecanismo Nacional de Prevención, viene la tabla número 10 que dice, se titula así, número de extranjeros que durante 2018 han sido internados en los CIE y número de los que han sido repatriados por nacionalidad y sexo. En realidad veis que no hay esos dos números, hay uno, que dice 7.851. Por otro dato, que luego cotejaremos, deducimos que ese es el de los que han sido ingresados en el 2018. Hay una siguiente tabla en la que el defensor del pueblo dice,
se solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que desglosara por CIES, que este mismo dato, pero desglosado por CIES, las personas internadas y las personas repatriadas, en ambos casos por nacionalidad y sexo. Al cierre de este informe no se había remitido completa dicha información, a pesar de haber sido reiteradamente solicitada. Esto nos va creando problemas de opacidad, es decir, si la policía no le da al defensor del pueblo los datos necesarios, terminamos no sabiendo. Por informes anteriores, llevamos siguiendo estos informes desde el año 2015, normalmente más de la mitad de las personas que son ingresadas en CIES no son deportadas, con lo cual los CIES, cuya única utilidad es garantizar la repatriación de esas personas, queda muy en duda su eficacia. Si eso solo sirve para esas personas que ingresas ahí terminar deportándolas y resulta que más de la mitad terminas no deportándolas, ¿qué estás haciendo con el CIE, no? Pero igualmente sucede, como decíamos antes, con las identificaciones. Una persona que se tira dos meses en un CIE, ¿cómo la pasa, mi amigo? Otro mecanismo del aparato represivo son las deportaciones. Son, digamos, el paso final del aparato represivo. Son la negación más grande del derecho a la libre circulación de las personas, que es un derecho humano, contra el que atenta la ley de extranjería, ¿no? En el año 2018 se contabilizaron 63.054 entradas irregulares en España. Se incoaron 58.549 expedientes de devolución y expulsión. Y finalmente se expulsaron 4.739 personas. Todo este aparato es para expulsar a 4.739 personas. Rechazo, para completar el cuadro, están los rechazos en frontera. Tenemos que lamentar el giro reciente que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha pasado de condenar las devoluciones en caliente a directamente justificarlas, ¿no? El rechazo en frontera en 2018 por vía aérea fueron 7.088, por vía marítima 1.972, por vía terrestre 444 y en total 9.504. Hay otras cifras que no están en este informe, que son cuántas personas mueren en ese trayecto que se ven obligadas a hacer por África antes de llegar a ni siquiera al mar. ¿Cuántas personas mueren en el Mediterráneo? Si no fuera por esta petición del visado, esas personas podrían entrar directamente sin hacer este viaje tan largo, tan penoso, tan largo. Recapitulando, tenemos 63.054 entradas irregulares, 74.244 detenciones, 7.855 ingresos en centros de internamiento extranjeros, 58.549 expedientes y 4.739 expulsiones. Solo con esos datos encima de la mesa, uno se pregunta, ¿todo esto para qué? ¿Todo este aparato represivo para 4.739 expulsiones? Estamos hablando de un montón de policías haciendo identificaciones, detenciones, estamos hablando de centros de internamiento de extranjeros que hay que mantener, estamos hablando de vallas en Ceuta y Melilla que hay que mantener, y ahora de quitar las cortinas, y ahora de los sensores de calor para detectar a la gente. Es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero increíble, más lo que cuesta los acuerdos con Marruecos, con Senegal, con Mali, para que ellos ya vayan frenando la inmigración antes de que nos lleguemos. Estamos hablando de un aparato represivo multimillonario para 4.739 expulsiones, no puede ser. Sí. Yo no creo que sean muy inteligentes, no creo que esto haya sido diseñado con ciencia, pero creo que se habían dado cuenta ya. Porque si hablamos de una ley del 2000, en realidad la primera versión de la ley es del año 1985. Y no han cambiado nada sustancialmente que altera el resultado. Es decir, no puede ser que no se hayan dado cuenta desde 1985 que les está saliendo muy cara estas expulsiones. Sin embargo, pensemos en la otra consecuencia que produce. Es decir, hablábamos de que esquivamos más o menos medio millón.
Sumemos que, que en el año 2018 se han entrado 63.000 y solo se han expulsado, no llega a 5.000, se nos han quedado dentro 58.000 personas que están en situación de irregularidad administrativa, es decir, 58.000 personas que aún así tienen que trabajar de forma irregular, de forma sumergida. Son gente que no va a protestar, son gente que si no le pagas al final de mes no va a ser mucho lío, son gente que se va a dejar explotar y, pues, sobre todo, gracias a Fundic Aparato, son gente que va a vivir asustada y escapándose de todo lo que sea autoridad. Esa es la consecuencia directa del aparato represivo que va creando una población sin derechos, atemorizada, que huye de la vista de la policía, que puede ser explotada sin denunciar ni quejarse y que es cotidianamente maltratada. Hasta ahí. Lo que queda claro una vez visto esto, como decía Rubén, con recente sentencia do Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con esa sentencia que justifica algo que na Constitución Española é ilegal, que as expulsións en quente da xente, incluso ferida, da igual, o sea, queda claro que estamos ante un retroceso grave dos derechos humanos, pero non das persoas que pretenden salvar a vida entrando en un país de forma irregular, sino dos nosos propios dereitos. Ao mellor non humanos aínda, pero si laborales e de todo tipo. ¿No? Pero bueno, xa chegaremos ao que falta. ¿No? Entón, quería, bueno, repensar un pouco aquí con todos vos, o que está pasando. ¿No? De onde vimos e a onde imos. Ese é un pouco a cuestión. ¿No? A nosa capacidade de horror está bastante superada. Eso que provoca? Eso provoca que, claro, noticias que no século, a principios do século XX serían unha revolución cidadán, porque sería insoportable ver determinadas imaxes, pues, de fame, de guerra, de hambre, de xente afogándose no mar, agora, bueno, nos cabrea, evidentemente que nos cabrea, pero son unha noticia que pode ter interés informativo durante unha semana, 20 días, depende da barbaridade da que falemos, pero que aí queda a cuestión. ¿No? Entón, claro, temos guerras, temos desplazamentos forzados, temos povos vulnerables, temos destrucción do planeta, temos unha serie de cousas que deberíamos de definir. ¿No? Son os grandes problemas da humanidade e que teñen unha causa principal. Para mí é importante o percorrido de donde vimos, que é o que sucede e que temos que facer. ¿No? Porque se non damos con esa clave, se non repensamos as cousas, vai a ser difícil avanzar. ¿No? Porque isto está claro que cada vez vai a ir a peor. ¿No? Entón, decía que todo isto se resume nunha palabra, que é espolio. Que casualmente é o tema do que se vai a falar este ano en Acampa. ¿No? E con outra palabra, que é a responsable dese espolio, que se chama sistema capitalista. É dicir, estas dúas cuestións creo que máis ou menos estamos de acordo. ¿No? Pero claro, a sombra deste espolio se inicia, chega dende a época colonial. Agora foi superada a época colonial, teóricamente foi superada por a globalización financeira. A globalización, bueno, decía Eduardo Galeano, definía a globalización como o nombre artístico do capitalismo, ¿no? Que era moi hábil definindo as cousas. ¿No? Eu creo que estou de acordo con esa definición e creo que efectivamente é o nombre artístico do capitalismo. Pero que ven acompañada dunha avanzada tecnoloxía que, lonxe de estar ao servicio da ciudadanía, sirve para afondar nesas desigualdades e nesa vulnerabilidade e sirve para ter un control maior, un día, non absoluto, pero non importante, casi absoluto, para determinar as corrientes de opinión e tamén a elección a hora de ir a votar, ¿no? De buscar alternativas. A medida que avanza a tecnoloxía, os humanos e a natureza somos máis vulnerables. Foi creada fundamentalmente para dar servicios ás corporacións que toman as grandes decisións que só as toman en función da súa conta de resultados. É certo que, inevitablemente, para a súa desgracia, esta tecnoloxía tamén abre
ventanas, abre puertas que permiten que circule otro tipo de información, que permite una cierta capacidad de organización y de movilización, pero o que domina, o importante, cuando hay que tomar decisiones de verdad, o que domina es la manipulación y el control sobre esa opinión pública. Por lo tanto, diría que la esencia de la globalización se define ninguna frontera para el capital, endurecimiento de las fronteras para las personas. Esa es la máxima. Personas que, empobrecidas por ese expolio financiero, vense obligadas a desplazarse para sobrevivir, con agravante de que los derechos conquistados tras longas loitas durante todo el século XX están a ser liquidados utilizando un bello método, que es el método do medo. ¿No? O método do medo, medo. Medo ao distinto, medo aos pobres, medo aos que veñen con outra cultura, medo, 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 esa idea fundamental que nos transmiten a través dos medios de comunicación, dos grandes medios de comunicación e das redes sociales. Claro, este medo é o mellor argumento para convencer a opinión pública de que ao mellor non hai que defender tantos nosos dereitos, porque se defendemos tantos nosos dereitos, ao mellor estamos forzando a opcións máis reaccionarias. ¿No? Ese medo é o que sirve para que opcións como Vox, por exemplo, pois teñen un ascenso alucinante no noso país. Porque alucinante. O sea, para mí sería incomprensible fai 10 anos pensar que unha alternativa como Vox podía ter 52 diputados ten agora. Pero, 52. ¿Cantos? 52. Vale. Unha barbaridade. É a terceira forza deste país. ¿No? Por lo tanto, quiere decir que funciona, o método funciona. ¿Es casualidad que haya un ascenso de opciones neofascistas en América Latina, en Europa y ahora también en España? No es casualidad. Forma parte del plan. Porque los que controlan la capacidad de opinión pública, controlan esos matices y pueden dirigir de una dirección o en otra. Si triunfan opciones neofascistas, triunfa o retroceso de los derechos. Y por lo tanto, mantienen a la población asustada, pero inmovilizada también. Es decir, no importa que no tenga un trabajo de merda, no importa que me paguen fatal, no importa que no tenga vacaciones, no importa que los trabajos sean de jornada, sin derechos. No me importa, no me importa, no me importa. Porque las alternativas pueden ser peor. ¿No? Hacia ahí caminamos, ¿no? Ese es el problema. Por lo tanto, en mi opinión, estamos asistiendo a construcción mundial de la democracia ficción, fundamentada no control de los medios y las redes, por medio de algoritmos. E por medio de algoritmos controlan os máis mínimos pensamentos, os nosos desexos, o que temos que mercar, e sobre todo a opinión da poboación. Esa capacidade para controlar as grandes masas nunca foi tan grande dende aquel invento da confesión, que era fantástico, porque tiñan todo o control e o pensaba xente. Era o control das redes de antes era a confesión. Y me contabas voluntariamente todo lo que pensabas, todo lo que te pasaba, qué problemas tenías, qué era lo que hacías. Yo con eso tenía el poder, o control y la capacidad de manipular a la opinión pública y de controlar. ¿No? Era un poder impresionante. Pero ahora está aumentado. Entonces, ¿qué pasa? Que los grandes grupos de accionistas y los gobiernos que os sustentan, digamos, poseen la propiedad de los recursos de los grandes medios de comunicación. Hay otros medios de comunicación democráticos, por supuesto, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? pero quiero decir, los grandes, los que controlan la opinión pública y todas las redes sociales importantes están en manos de grandes grupos financieros. Claro, por ahí circulan constantemente, incluso con oso consentimiento explícito y a veces contractual, circulan desinformación y muchas noticias falsas. Cada vez máis e mellor elaboradas, porque incluso a xente que estamos a defensiva a veces nos cuelan noticias falsas. Quer decir, a capacidade de adaptarse é tan grande que as veces os que pensamos que estamos
defendiéndonos de ese tema, caemos también de trampa, ¿no? Y así de claro. Si vemos la evolución y los resultados electorales tanto en Europa como en América Latina, rápidamente vemos que hay un retroceso clarísimo y que una campaña bien consolidada y bien orquestada, ¿no? Decía un filósofo, Karl Polanyi, en los inicios de la expansión del nazismo, decía que cuando el nazismo arrasaba a Europa, consideraba la emergencia del fascismo como un momento autoritario del capitalismo liberal que lleva a cabo una reforma de economía de mercado realizada a precio de la extirpación de todas las instituciones democráticas. Eso era lo que él pensaba sobre la idea del nazismo, pero que resulta que ahora la situación es la misma. Lo que se trata es de extirpar dos estados, las instituciones democráticas, o como mínimo de dejarlas sin capacidad real de ser un contrapeso, ¿no? De ser de trabajar a favor de las personas, de la humanidad y del planeta también, ¿no? Entonces, claro, la estrategia de los algoritmos, lo que parece que pretende sustituir lo que era una dictadura militar, que ya no queda bonito, una dictadura militar, por la dictadata. Es decir, yo controlo realmente a toda la población y, por lo tanto, a través de algoritmos puedo decidir y definir hacia dónde irnos, ¿no? Sé que estoy haciendo una descripción quizás algo catastrofista, pero creo que el fondo de la cuestión realmente es... Claro, paralelamente desenvuélvese otra estrategia, que es el aislamiento y desprestigio de los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones políticas progresistas, creando la impresión de que se trata de personas iluminadas antisistema, ocultando la realidad de que el antisistema democrático son precisamente estas corporaciones que pretenden controlar, desmantelar la utilidad de los estados y tener un control social absoluto, ¿no? Claro, la desproporción de las herramientas económicas y tecnológicas que tienen son infinitamente superiores a las que podemos tener las personas que andamos metidos en estos fregados, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? Que los gobiernos elegidos democráticamente ya no mandan, ya no tienen ningún control real. Sí, pueden legalizar los matrimonios gays, pueden defender a la naturaleza un poco mejor, pueden tal, pero a economía no me puede tocar. A economía no me puede tocar. La economía es la función clave para desenvolver una sociedad democrática o no, ¿eh? Es decir, xa non son esos gobernos, hai a planificación vende máis arriba, o verdadeiro poder executivo que está na sombra controla toda esa tecnoloxía, todos os medios de comunicación e todos os grandes medios de comunicación, ¿no? Entón, cal debe ser a estrategia e como defendernos dun enemigo tan poderoso, ¿no? Creo que eso é o que temos que pensar, porque non basta con decir, ah, claro, é que temos tantos miles de inmigrantes, tenemos tantas violaciones, tenemos un relatorio de cuestiones gravísimas, pero que no nos podemos quedar en una mera enumeración, ni siquiera en hacer actos pequeños o voluntaristas. Tenemos que dar un paso más allá, tenemos que repensar cómo defendernos. Un enemigo impresionante que ten toda a tecnoloxía e as ferramentas do século XXI, e mentras nos seguimos utilizando a maneira de pensar e as formas de loitar do século XIX, prácticamente. É dicir, polo tanto, aquí pasa algo. Temos que repensar como llevamos adiante unha estrategia de defensa e de avance democrático, ¿no? Claro, para mí a clave está na unidade de acción. Esa é a primeira premisa. Parece increíble, pero non logramos esa unidade de acción, ¿no? Estamos mirando agora. Ahora as enquisas dan que aquí en Galicia, por exemplo, pode gañar outra vez o PP. E a esquerda sigue decidindo se chaman Pepe ou Manolo. E non acaban de consolidar unha alternativa que poda facer frente a unha alternativa de dereitas que, por sorte, en Galicia todavía non é de ultradereita neofascista, ¿no? Pero que estamos así. Entón, bueno, por un lado, traballar unidade, e segundo, repensar a estrategia. Claro, eu diría que aquí nesta cidade, teño que falar desto,
Desde fai 4 anos hai unha alternativa, non, hai unha alternativa, hai unha iniciativa cidadán que nace da plataforma de organizacións de economía contra a guerra que se chama Campa, que pretende traballar nesa idea, non? E que, naturalmente, eu vos invito a que vos sumedes, se non estáis xa, a idea da Campa, o que representa, non? Actualmente, digamos que forman parte da rede 68 organizacións, tanto locais como estatales como internacionais. Hai xa diferentes países que están levando adiante a iniciativa. En Brasil hai unha cidade xa consolidada, outra que está avanzando, en Lisboa tamén, en Madrid tamén hai un grupo que xa traballou durante un ano e agora retoman outra vez a idea de Acampa, de construir esa rede e de ir camiñando pouco a pouco hacia unha organización que poda ter como mínimo unha certa capacidade de influencia sobre as poboacións onde ten posibilidade de traballar, ¿no? Entón, eu vou deixar aí, porque creo que xa estou extendido. No, vas ver, porque... E se vos parece, falamos desta historia. Pero bueno, eu quería sentar simplemente a idea de que xa o sabíades, pero que a situación é grave, que nós non estamos pensando, eu creo que non estamos pensando colectivamente, tendo en conta a gravedade da situación. Pensamos que con facer unha cousiña pequena, ter unha pequena organización, salvar 2.000 vidas é fundamental, hai que salvar esas vidas, pero o que temos que facer é resolver o problema para non ter que salvar vidas. Entón, hace aí debemos de caminar. Podemos ir facendo, eu creo que sin turno de palabras en principio, non? Vamos preguntando, vamos falando, e aí se nos atribullamos, pois facemos turnos de palabras. Entonces empezamos o debate. Unha amiga que está cuidando a unha amiga miña. Levan un non sei canto tempo atendéndoa. E por máis que me explicou, ainda non entendín ben como é o ponto. Que se ten que estar traballando en negro con ela 3 anos. E despois, según teña permiso para traballar no servicio doméstico, se resulta que lle aparece traballar na agricultura, pois non pode, porque o permiso é para traballo doméstico e non vale para... Non ten maneira de poder coller esa outra opción. Vamos, non o entendo, non sei como son estas historias. Creo que eu sentín a Xosé outro día que falaban de que cando teñen preparado o barco este para deportar xente, se non atopan os 5 de Nixeria que buscabas ti, pois meten 5 de outro sitio calquera e xa non salía, apáñate despois como poi. Entonces, na miña cabeza está todo revolto que non entendo que... Con respecto a esto último, sí, ahí los últimos acuerdos, bueno, el último de la pena, ¿no? con Senegal, con Marruecos, etc., incluyen que les puedan devolver personas que no son de su país. Esto es una burrada también, pero bueno, es que dentro de este contexto todos son burradas. Si realmente... esta rapaza es de Venezuela. Debe haber algún... ¿Alguna ley o algo especial para Venezuela? Sí. Hombre, con cada país hay convenios. Es un convenio, no sé ya. Las solicitudes de asilo que más han crecido en los últimos años son las de Venezuela. Pero vamos, en principio, inicialmente a uno solo le pueden deportar a su país de origen. Pero se llegó a acuerdos con algunos gobiernos para que aceptaran personas que no eran de su país. Ese es el motivo por el que venía sin papeles, porque si no sabían de qué país eras, no te podían deportar a ningún sitio. Y ese es el origen de todo este lío, que se habla de los sin papeles y demás. Pues era la gente venía sin papeles, y entonces cuando ya estaba instalada aquí, se los enviaban desde su casa y ya trataba de regularizarse, ¿no? Pero últimamente se han llegado a esos acuerdos. Imagínate a alguien, yo que sé, que sea de Sudáfrica y lo deportas a Senegal, y lo dejas allí, les tiene que dar 50 euros. ¿Qué se supone que hace? No, con 50 euros no llegas a Sudáfrica, no llegas a ninguna parte, ¿no? Sí.
hecho una salvajada, el remate de la salvajada general que se supone deportar a alguien. Con respecto a la persona esta que decías, esto es también otro mundillo. Normalmente las personas vienen y si consiguen un contrato de trabajo, se supone que antes consiguen un contrato de trabajo y luego vienen. Se les da un permiso de residencia para un año y medio, referido a ese contrato de trabajo. Pasado ese tiempo tienen que renovar el permiso de residencia, si no pasan a ser irregulares nuevamente, como si hubieran entrado ilegalmente. Se dieron muchísimos casos, porque os acordáis que aquí tuvimos una época de vacas gordas, y entonces había muchos trabajos que no queríamos hacer nosotros, y que entonces traíamos inmigrantes para que los hicieran. Entonces vino mucha gente con el contrato, porque venían a trabajar de albañiles, de la construcción, etcétera, que estaban muy bien pagados. Al poco veían que esto iba muy bien, se traían a la mujer, se traían a los hijos y tal. Bueno, llegó la crisis, se les acabó el trabajo, estaban aquí y nadie les renovaba el permiso de residencia porque ya no conseguían un nuevo contrato de trabajo. Nosotros tuvimos un caso que nos apareció, vamos a llamarle Peter, nigeriano, pues que era uno de estos casos, había venido a trabajar en la construcción, al cabo de un año se trajo a su mujer y a su hijo, aquí tuvieron otro hijo, la verdad que estaban cuatro. Ahora, de repente, para volver a Nigeria, y veía los precios de los billetes de avión, y si no juntaba 2000 y pico euros, no había forma de volver a Nigeria. Él sobrevivía ahora vendiendo Kleenex en el semáforo de la unidad de derecho con la ronda de Figo. A eso se le llamó, siempre me gusta poner palabras raras, inmigración, irregularidad sobrevenida. Pero eso le ha pasado a muchísima gente. Seguramente la mayor parte de las personas irregulares que hay todavía provienen de ahí, porque en realidad entra muy poca gente. Habéis visto 63.000 entradas en un país de 44 millones, es para no darse cuenta. Que haya medio millón es porque en otro momento entraron, seguramente legalmente, pero han ido quedando por falta de trabajo. Entonces, eso que te pedí a esa, que te dice esa chica es que ya tiene un permiso de residencia ligado a su contrato de trabajo. Sí. Está instalando, se van más subiendo nuevas ideas, nuevas cosas. Yo también por esto último. Somos, aunque necesitamos mercancías, mercaderías, además, somos interesantes para esos que dominan el mundo, los accionistas que decías, tío, o núcleo del poder económico capitalista, interesamos la medida que somos beneficiosos para obtener beneficios. Entonces, cuando hacemos falta, que vengan, cuando no, fuera con ellos. Y si no podemos, pues al desguace. O si no, pues, dice que. Como persoas, como seres humanos, non nos interesamos o máis mínimo, que sea claro. Por outra parte, se encargan de que non conformemos conciencias, tanto individuais como colectivas, que podamos enfrentar todo isto. Iso é importantísimo. Por que non queren educación para a ciudadanía nas escolas dos rapaces pequenos? Porque iso é crear mentes expertas, abertas, libres, e, por tanto, canto máis haxa control de ideolóxico da Iglesia Católica, de resígnate que cada chego teu momento se te asuceo para disfrutar dele, ¿no? Estas cousas, pues, esa ideoloxía convene xa isto, ¿no? Para que seamos mercancías de espacio. Tamén entramos no xogo de que nos temos que resistir diante de todo isto, nos fixamos máis no que nos diferencia, nos matices, nas fronteiras, que no que nos unen. Que é o que nos fai fortes, precisamente a unidade, ponendo os actuar xuntos, é o que nos fai fortes. Tamén desde arriba se dice a cousa para que estemos divididos. Por exemplo, unha sociedade globalizada, e ese nome artístico do capitalismo que decía Galeano, hai cousas que van dirixidas tamén, que están na mente de todos, Cataluña, por exemplo, Euskadi, Galicia, Croacia, Bosnia, todo, o tema das autodeterminacións. Non se globalizada, non hai autodeterminación posible. Está todo, está tratado que esté todo determinado.
pues pensar por tener una cierta autonomía de actuación, de resistencia, etcétera, etcétera. Pues se meten as cuestións nacionalistas, os enfrentamentos, as diferencias, porque que máis que precisamente eu defendo a mí esta patria, a que sexa, porque é diferente dos outros. Eu defendo isto porque é distinto dos outros, a mí teño un gran tratamento especial, e non defendemos todo o contrario, precisamente porque os problemas que son comuns uns e outros temos estar xuntos para defendernos e ter cada un as autonomías, tanto individuais como colectivas, tamén, para actuar, reconhecendo a realidade de cada un, os problemas específicos, pero reconhecendo tamén que esa unión, esa unidade, é que nos dá forza para resistir e para enfrentar. Estas son as cousas que creo. E logo tamén, pues, desde os algoritmos, hasta as novas tecnologías e as redes sociais e todo isto, pues bueno, síntete responsable, síntete loitador, firma aquí un chance un tor que está sendo xa, está facendo a base da resistencia contra o sistema. Se están tamén inventando cuestións nas que caemos fácilmente, sentindonos partícipes desa resistencia, que en realidad vale para moi pouco estar facendo. Son precisamente as cuestións palpables, visibles, como pode ser a campa, como pode ser outras cousas, entonces, a veces micro, outras veces máis macro, que permiten que a xente se sinta solidaria, que se sinta que pode participar, que se sinta que hai precisamente con quen interactuar para poder defenderse, e non buscar eso que nos une a todos, en vez de estar peleándonos gan uns para os outros por aquilo que nos separa. Eu creo que a clave está aí. Bueno, eu é unha reflexión, tanto un pouco que falaba de Sabola e a última parte do teu discurso, palabras de unidade e demais, estou de acordo, creo que deberíamos de materializarnos, non? En iniciativas reais. Pero penso que un dos puntos principais na sociedade na que vivimos hoxe é o tema do consumismo. Non? É dicir, o poder real tamén o temos, xa que estamos nun capitalismo feroz, os consumidores. Entón, creo que creando conciencia crítica e que a xente saiba de verdade de onde vemos que ti mercas, que procesos pasa, ti podes escoller, podes modificar o mercado, podes facer algo. Senón, estamos nun ciclo que pues, non somos persoas, somos mercadores. Entón, bueno, a perspectiva crítica e de participación penso que pasa por aí. Porque, que aprendamos a consumir. Porque vivimos nun sistema capitalista que se basa no consumo. O non consumir como que non vai poder ser. Entón, esa era a miña reflexión. Porque decía, todas as fórmulas son boas, non? As que temos en internet, incluso de Change.org, hasta tamén está ben, por que non? Pero é certo que necesitamos a unión de verdade, non? Iniciativas como as da marcha, por exemplo, non? É dicir, que o que fai é aglutinar a moita xente, a moitas organizacións, con esa idea, unidade, fortes, xuntos somos fortes, separados non somos nada. E claro, tanto en Galicia como en Estado Español, como no resto do mundo, hai centos e centos e centos e centos e centos de miles de organizacións grandes, pequenas, medianas, de persoas comprometidas, moitas, poucas. Pero que pasa? Cada unha desas organizacións e persoas está no seu minifundio. É dicir, facendo cousas por separado, todo o mundo con moitísimo compromiso, pero non somos capaces de aproveitar toda esa enerxía que hai aí. É dicir, hai unha masa de xente inmensa que xunta sería imparable. Esa é a cuestión. Entón, que pasa? De vez en cando xuden cousas como, por exemplo, o movimento feminista, que é un movimento xa internacional, o día da muller, o día 8, é xa unha explosión de multitudes de mulleres e de homens defendendo unha cuestión fundamental, ou, por exemplo, o do cambio climático da xente máis nova, esta idea da Greta tal, que, bueno, pues, está moi ben, é importante, para mí está nunha fase inicial de tomar conciencia, de momento está nunha fase de hai un problema, hai que protestar contra ese problema, pero hai que transformar eso nun compromiso ético e político que vaya máis alá, é dicir, que resolva non que se salven as focas, sino que se salve o planeta, e para salvar o planeta hai que entender que hai que cambiar o sistema económico. E é certo que os consumidores é un potencial importante. Pero deberíamos empezar por todas a xente que xa estamos comprometidas con cousas pequenas ou grandes, buscar
a fórmula para aproveitar, sin deixar de facer o que cada un fai. Non se trata de irnos todos a algo, sino simplemente de como articulamos ferramentas para toda esa xente que xa está, que ten un compromiso e que sabe claramente por que fai, aproveitarlo no noso favor. Somos unos cuantos, somos máis dos que pensamos moitas veces, os que somos, que estamos aí, os activistas, ¿no? Pero é como que nos encontramos nesa manifestación, nesa concentración, pero non facemos rede, ¿no? É como que un noto en falta e que non facemos rede, ¿no? Eu, por exemplo, vexo no meu barrio que hai nos maios, que hai un montón de carencias ás persoas maiores, moitas veces non saen da calle, ¿no? Bueno, o tema dos migrantes, un montón de cousas, ¿no? Entonces andamos por aí facendo o que podemos, pero non é como que nos fixera falta esa inteligencia colectiva de poñernos a crear e armar rede, ¿no? Como a min por circunstancias persoais, con mi mãe e demais, miro o edificio que hai moi boa relación con vecinos, que bueno, tengo que montar aquí unha rede para que a xente maior que está no edificio se poda complementar e si alguien non está, pues que quede alguien, bueno, non sei, es decir, creo que ese é un dos pasos que nos toca dar, ¿no? O poder, que non se trata de estar todos no mesmo sitio, ¿no? Ni na mesma, pero sí o poder ir poñéndonos de acordo, non sei como, pero ir armando esa rede que nos axude a ser máis eficaces, ¿no? Tanto... Perdóname, eu non son da UGT, e máis estou aquí. Encantaría me estar escoitando a Manuela Carmena, e máis estou aquí. E todos os meus propósitos esta semana estar nesta cousa maravillosa que esta semana, tal e como está a Gaia. Pois, resulta que como son de Oleiros, non podo ir. Resulta que como non son da UGT, non podo ir. Resulta que como son da Asociación Iriña, ti que centellas pintas aquí. Eso é o que non pode ser. Que é o que dixo, o sea, decir, que importa que eu seixa de Iriña, teño que estar aquí hoxe. Pois como funcionan as cabezas da xente? Eso é o que eu non entendo. Que importa de... Oires, eu son unha muller privilexada, pois quero que todo o mundo o seixa a poder ser coxo. Houve un momento dun auge de la militancia impresionante. Pero nos anos 80 empezaron a echarnos mucho disolvente en la cabeza. Empezó a salir aquella cosa de no me comas el coco, tío. Yo paso de todo, hay que ser competitivo. Nos empezaron a meter mucho ideologema que venía a decir, parar un poquito el campo. Y lo consiguieron. Es decir, de manera que hoy por hoy ya alguien que se forma en la sociedad, ni se le ocurre, parte de ahí. El otro día hablaba con una chica que se nos sumaba para la Yoga Campa y decía, ¿dónde están los chicos jóvenes? Porque es que, como mucho veo chicas jóvenes que se suman a la militancia, pero no veo chicos jóvenes que se sumen a la militancia. ¿Dónde están? Decía, están viendo la Isla de las Tentaciones. No puede ser. Dice, no, mira, están con cada uno buscándose un poco a ver cómo sobrevivo, ¿no? Es decir, cuando entras ya a tener que defenderte, estás buscando un trabajo precario que te sirva para estar esclavizado todo el día para ver si pagas el alquiler. Todo esto también viene de un sistema educativo que ha coartado también este tipo de mentalidad, ¿no? O sea, no me interesa ser crítico ni participativo, ¿no? Yo creo que al final la solución nos la van a dar ellos. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, es decir, no se trata de que todo el mundo sea militante, ojalá, pero nosotros hacemos un poco, somos un poco el azúcar del café. Si nosotros conseguimos influir, el café terminará siendo dulce, aunque no todo sea azúcar. Con un poquito de azúcar, muchos cafés se terminan endulzando, ¿no? Y hay mucha gente, hay un malestar generalizado y no se sabe muy bien qué respuesta dar. En la medida que vamos aclarando qué pasa, de dónde vienen los males que padecemos todos, la violencia que sufrimos todos, sí es posible que cunda una respuesta más global, más coordinada, ¿no? Pero eso implica que nosotros por nuestro lado no paremos de buscar la máxima eficacia y la sensibilización. Y yo creo que en eso Acampa es un ejemplo maravilloso, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos el primer Acampa, y esto equivale a 10 años mío de trabajo en el
foro galego de inmigración, y lo hemos hecho en 3 días. Bueno, como que se tanto en 3 días, lo hemos hecho más curro, ¿no? Pero sí, efectivamente, nosotros no podemos conformarnos con estar haciendo algo, con tener una militancia testimonial, ¿no? Tenemos que buscar una militancia que tenga resultados, que sea eficaz, que llegue a mucha gente. Esto de hoy, bueno, no me consuelo diciendo que un debate más bonito. Pero oye, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que exigirnos pasar a otro nivel de respuesta. Pero si hay agua en la piscina, hay agua en la piscina. Si no la hay, no la hay. Entonces, en su momento, la gente por necesidad sí va a buscar la respuesta. Ahora mismo la respuesta que están buscando es su propia vida, que eso fue uno de los códigos que nos metieron. Dedícate a tu propia vida. Como si la propia vida de uno fuera aislada de la sociedad en la que vive, ¿no? Bueno, eso lo tendrán que superar la gente antes o después. Y si no, no salimos de este lío. Si no, creo que hagamos lo que hagamos, se pueda salir de este lío si la gente no se activa. Sí, pero esa es una batalla que va engañando, ¿no? Va engañando a batalla, ahora se dice de relato, me gusta, pero bueno. Dentro de esa batalla, ¿no? La idea que ti contabas, ¿no? La idea, la esencia del capitalismo es individualismo. Entonces, esa es una batalla que está engañando. O sea, ti salva a tu pasta, salva a tu chollo, no seas solidario con ninguém, no te preocupes de nada, sé más listo que los demás, da un pelotazo si puedes, esa es la cultura, no te metas en historias, ¿no? Ese es el asunto. Eso va engañando, ¿no? Por eso, a mí algo que me lleva ahí, tendo intranquilo fai tempo, ¿no? Es decir, hay alguien pensando. Hay alguien ahí que esté pensando, porque yo creo que no, porque antes había pensadores, había gente, ¿eh? No, no, seguramente que sí, pero de momento no recibí a luz, ¿no? Claro, tenemos que pensar, tío, decías ahora, si comprar la libreta grande o pequeña, pero tenemos que pensar también para qué estamos nunha organización que quere salvar focas, ou para que estamos nunha organización que quere salvar xente que se afoga no Mediterráneo. Só para salvar xente no Mediterráneo? Ou temos que repensar algo máis e ver como resolvemos que non teñamos que ir a salvar a ninguén no Mediterráneo? Porque ao mellor nos estamos quedando na superficie, ao mellor os árboles non nos deixan do bosque, ¿no? E a veces nos pasa eso tamén, ¿eh? Entón eu creo que este tipo de movimentos, como a Marcha Mundial, a Campa, es decir, deberían de servir para que nos juntemos, que para eso sirven, y para empezar a pensar también. Para empezar a pensar qué carajo hacemos. Porque no podemos estar toda la vida situados, no, o sea, a ver, vale, no sí, pero cada alternativa. Cada alternativa que nos presentamos. ¿Contra quién nos estamos peleando? Esa es la pregunta. Y una vez que tengamos claro contra cuál es el enemigo, podremos elaborar una estrategia. Pero primero es saber cuál es el enemigo. Porque si no hay enemigo, si lo que sucede, sucede porque vale, la pata. Ven este hombre en un barco, se afoga. Joder, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Dice, hay una causa, si hay una putada, hay una ley de extranjería, hay gobiernos de derechas, hay leyes injustas, hay leyes reaccionarias. Pero no acabamos de pensar, o por lo menos no acabo de ver, alguén que faga a proposta de cale a estrategia, cale a alternativa. Entón, a ver si a partir de encontros como este empezamos a elaborar ou a buscar quen elabore, porque o mellor é que encargar. Tiene un noso enemigo. Conseguiu o capitalismo, conseguiu esta sociedade que temos, que o noso enemigo seamos nos mesmos. Nos mesmos somos os que estamos cortando as nosas iniciativas e facendo que moitas das cousas non funcionen. Porque creo que o que está a pasar é que esa iniciativa individual, esa búsqueda da liberdade, creo que está completamente cortada e individualizada interesadamente polo capitalismo. Elevada a límites enormes. De maneira que outro día que estábamos aquí, o sábado, aí apareceu unha imaxe que me quedou, era o único que quería comentar, respecto ao tema que estivemos falando do tema nuclear, apareceron varias veces aí uns cartellos que ponían Sociedade Civil. Sociedade Civil, e quen é esa organización Sociedade Civil? Que pasou con ela?
como se artellou en aquel momento, desapareceu, porque ali había representantes da sociedade civil. Esos representantes eran autoproclamados, foron elixidos, ou seja, que un tecido hai por algún lado, non sei como se fixo, pero en algún momento, non sei se os que estivestes o sábado, vistes o tema de que, porque realmente o traballo que hai que facer é desde a sociedade civil, que é da xente que poida aumentar a súa capacidade de quitarse todas esas estruturas que nos meteron e que nos fan ser competitivos, ser consumistas, ser irrespetuosos coa nosa natureza, invasivos de todo o que non sexamos nós. Como di o Dalai Lama en un discurso que eu vi varias veces, si a especie humana desaparecera da faz da Terra, este planeta sentiría unha certa liberación. Ao fío do que di o compañero, o tema de sociedade civil é claro, non son institucións, non son a xente de pé, pero nós temos que falar, non? De onde son activista, digamos, falamos de sociedade civil organizada. Organizar a sociedade civil para resistir. Parte da sociedade civil existe, a sociedade civil pode ser moi racional, en parte, a que se organiza en torno a objetivos, que son os que teñen interese claros, e é que pode facer de motor do cambio. Todos os cambios revolucionarios non os fixo o conxunto da sociedade civil, non a parte organizada da sociedade civil que arrastrou, serviu de motor e fixo posibles os cambios. E sempre foron, en moitos casos, minorías. Minorías ilustradas, minorías preparadas, minorías organizadas. Esa é a clave, organizarse. Aí está. Entón,